está saliendo con esa persona que no te quiere, pero tampoco te suelta. O sea, no te quiere ni para él ni para nadie, pues. ¿Ah? Ni para él ni para su santo, dicen por ahí. Así está esta historia de hoy. Ella tenía solamente 19 años, cuenta. Me fui con un músico que me ilusionó a través de la música, porque yo también trabajaba en un mariachi, y así fue como nos conocimos. Todo pasó muy rápido. Ese mismo día me dijo que me amaba. Yo nunca había tenido una relación. Y sin decir nada más, nos fuimos a trabajar. Pasamos la noche juntos y al volver a mi casa, me botaron de la casa por haber pasado la noche fuera sin decir nada. Me invitó a vivir con él. Yo no tenía muchas opciones, así que acepté. Pero a las 3 semanas me enteré de que se iba a casar. Yo reconocí a la novia porque era del barrio. Empecé a sufrir en silencio. Él intentaba darme explicaciones. Yo no le decía nada. Admitió que había otra persona que estaba confundido y no sabía si realmente la amaba. Hasta que, con toda esa situación, un día decidí salir a conseguir un trabajo diferente y encontré un puesto en un salón de belleza. Así pasó una semana. Yo procuraba pasar el tiempo en casa de mi primo, en cualquier otro lugar que no fuera esa casa, porque me dolía mucho la situación. Hasta que un día me llamó al trabajo y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa, pues su novia se había enterado y yo le estaba haciendo daño viviendo con él. Le pedí a mi primo entonces que me diera posada mientras encontraba dónde vivir, pero irme no fue suficiente. A los pocos días me pidió que hablara con la novia, que le dijera que él solo me estaba ayudando, pero que entre nosotros no había pasado nada. A cambio, le pedí que no volviera a buscarme. Era todo tan ridículo, tan vergonzoso. Luego de un mes pude volver a mi casa. Él no dejó de buscarme. Casi 2 años después de esto me pidió otra vez tener una relación en la cual me proponía la condición de que si ella volvía a enterarse, yo me tenía que aguantar. Yo dije que sí, pero me sentí tan mal que le pedí que mejor me llevara a mi casa. A partir de entonces, cuando me buscaba, yo era muy ofensiva con él, no lo trataba bien, me dediqué a trabajar, a capacitarme, tuve algunos novios, muchos amigos, también fui a la iglesia. Y por consejo de una amiga hice también un acto simbólico en el que le agradecí a él por todo lo malo y lo bueno y desligué mi alma de la suya. En esta relación no hubo violencia física, pero sí mucho daño psicológico. No puedo decir que mis siguientes relaciones fueron normales, pero he vivido bien, en lo posible, sin apegos. Luego de unos 7 años tuve una relación, tengo una relación real en la cual hemos superado muchas dificultades, incluso con la ayuda de profesionales. Tengo una hija, soy estilista, trabajo a domicilio, estoy tranquila. No digo que soy feliz del todo el tiempo, porque pienso que la felicidad está hecha de momentos y pues no todos son buenos, pero vivo sin atormentarme. No me mata la soledad y sé disfrutar de la compañía de mi pareja. Aprovecho a mi hija al máximo y hasta estoy montando mi propio negocio. Mi esposo me apoya, me motiva, pero procuro ser independiente. Tengo claro que nada es para siempre, solo yo mientras siga viva. Estas son las historias que yo creo que cuando uno saca provecho de ellas hacen mucho bien. La doctora Mónica Vendaño Tafur habla mucho acerca de esto, cuando le dicen, es que perdí mi tiempo, es que estoy botando mi tiempo, es que perdí 5 años de mi vida, 6 meses, uno, un año, lo que sea. Y ella responde, bueno, los perdiste, si la siguiente relación que tengas, vas a seguir haciendo lo mismo. O sea, si en esa relación vas a seguir cometiendo los mismos errores, pero si aprendiste algo de esa relación, entonces no perdiste tu tiempo, es una inversión. Yo me atrevería a decir que eso es lo que le está pasando a ella. Tenía 19 años. Todo lo que le pasó con este hombre, y qué bueno que ella comente aquí acerca de que la buscaba y quería seguir con ella, pero que si la otra se enteraba, que se tenía que aguantar y hacerlo quedar bien a él también. Miren, muchas veces nos confundimos, yo lo viví en una relación que duró mucho tiempo, como 4 años, la que siempre menciono. Lo viví, cuando a uno la vuelven a buscar, una se ilusiona porque cree que es que la aman, es que no puede vivir sin mí, es que yo sé que él está confundido, es que él en el fondo sí me quiere, pero no lo sabe demostrar. Uno empieza a buscarle todos los huequitos para que esa vaina quepa, para que eso entre a las malas. Como dicen por ahí, que con el que pasa igual con los zapatos y con el amor, que eso a las malas no, que si no entra bien, no, eso no puede quedar apretado. Como los zapatos, el zapato apretado, eso le daña a uno los piecitos, ¿cierto? Bueno, así pasa con el amor también, a las malas no. Me meto ahí como sea, pues no, eso apretado no sirve. Y una cree, porque una se quiere creer el cuento, de que es que la vuelven a buscar porque es que realmente la aman y me necesita. Mentira, te vuelve a buscar por varias razones. Primero, porque no le va bien por el otro lado donde está. Esa es una. Segundo, porque son terriblemente inseguros. Ellos tampoco son capaces de estar solos. Por eso es que necesitan tener el arrocito en bajo mientras está la sopa. Y uno cree que es que una, ese puede ser el amor de la vida. Mentira, ese es el escampadero.
Entonces, si te está buscando de nuevo, después de que no ha hecho absolutamente nada diferente para cambiar, para ser una mejor persona, para ser una mejor pareja, ahí no hay nada. Estoy leyendo este libro de Walter Rizzo que me encanta. Se los quiero recomendar muchísimo. Se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Walter Rizzo en este libro está ideal, bueno, todo lo que la hace, pero las situaciones están ahí pintaditas de cómo funcionamos cuando nos queremos meter en la cabeza, a juro que esa relación va a funcionar y que él va a volver y que espera y verá. Él está por allá porque es que lo tienen amenazado, porque lo tienen enyerbado, porque esa mujer es mala, porque esa mujer lo busca, porque él no sabe lo que quiere. Espera y verá que a la que quiere es a mí. Cuando se dé cuenta de que no puede vivir sin mí, él va a volver. No, es que si uno necesita que el man se vaya, que se dejen, que haya sufrimiento, para que se dé cuenta realmente si te quiere o no, eso no es un amor sano. Y en el libro de Walter Rizzo está clarísimo eso. Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Gracias por compartir su historia. En el caso de ella, me alegra que tenga esta pareja, que está bien aparentemente, según cuenta ella. Recuerden que la terapia es importante, recuerden el proceso, vivir un proceso solas, con nosotras mismas, conociéndonos, amándonos, el amor propio por encima de todo. Si no nos queremos a nosotras, difícilmente vamos a poder querer de manera sana a otras personas. Recuerden que también tengo un canal en YouTube que se llama Una Reina Sin Medidas, y que mi libro, que se llama Una Reina Sin Medidas, está disponible en unareina.com. Y recuerden también la charla de este 4 de septiembre en paularsila.com/eventos. Pero lo más importante, sigue desfilando como la reina de tu vida que eres y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. Chao, chao.